Buenas tardes. Quiero por este medio llegar al hogar de todos los que vivimos en Santa Cruz, tratando de reflexionar precisamente con todos y todas respecto de la situación actual. Como hemos ya referido en muchas ocasiones, recibimos el pasado 10 de diciembre una provincia virtualmente quebrada, endeudada e incapaz de prestar servicios esenciales y de calidad a los santacruceños. Mensualmente, y por los diarios provinciales y redes sociales, informo la situación financiera, la real, donde constan los ingresos y egresos, los que casi no alcanzan, dado que la mayor parte va al pago de sueldos. Trabajamos por la recuperación del Estado para que vuelva a ser promotor y desarrolle actividades que produzcan riqueza y bienestar. Cuidamos cada peso para que se pueda hacer del Estado una herramienta más eficiente en cumplimiento de las finalidades básicas como son la salud y la educación. Como es sabido, la preservación de los puestos de trabajo es nuestro objetivo, sabiendo que los salarios públicos movilizan de manera importante la economía local. Hemos cuidado de preservar el diálogo con los gremios y seguiremos haciéndolo, sabedores, sin embargo, que para que existan instancias de diálogo debe darse la condición imprescindible de la escucha y la no violencia. Este gobierno respeta y cumple con todos los convenios colectivos de trabajo existentes y se ha sentado a discutir mejoras salariales con todos los gremios que han cumplido con las exigencias legales que plantea la ley de paritarias y que representan a los trabajadores de cada uno de los sectores. Debo reconocer que con la gran mayoría hemos arribado a acuerdos, de modo que el diálogo dio sus frutos. Defendemos al trabajador y sus intereses. No estamos ajenos a la realidad que vive cada familia. Sé cuánto afectaron las medidas económicas propiciadas por el gobierno central y la inflación provocada que golpea duro los bolsillos de los trabajadores, pequeños y medianos empresarios, a quienes sin duda agobian los incrementos tarifarios. Y siempre tenemos en cuenta las verdaderas posibilidades económicas del Estado provincial. Ha sido decisión de este Poder Ejecutivo no cerrar por este año definitivamente ninguna paritaria, porque aún no sabemos el rumbo del país para pautar algo previsible. Hemos llegado a acuerdos, y a la hora de discutir salario, lo hicimos con mucha responsabilidad. Existe nuestro compromiso de volver a reunirnos con las partes interesadas para adecuarnos a la realidad del futuro que atraviesa el país y nuestra provincia. Por este motivo, es necesario aclarar que los aumentos otorgados en las mesas paritarias fueron resultado de distintas instancias de negociación y están sujetos a lo que nuestra situación financiera nos permita. Hemos además mantenido diálogos permanentes con representantes de asociaciones no gubernamentales, padres autoconvocados por la educación, de todas las localidades santacruceñas, intendentes y concejales, sin distinción de rasgo político, y diputados provinciales. A todos ellos, tanto esta gobernadora como el vicegobernador, hemos hablado con la crudeza que la situación financiera amerita. Como ustedes saben, propiciamos ante la Honorable Cámara de Diputados de la provincia un proyecto de ley para el reordenamiento de deuda, financiamiento de obras públicas y fortalecimiento de las jurisdicciones municipales. Esta norma, votada en la sesión del jueves, promulgada el viernes y cautelada por la oposición, tiene por finalidad autorizar al Poder Ejecutivo para reestructurar los pasivos de la provincia y, si es necesario, tomar deuda
para afrontar las necesidades de su funcionamiento, asistir a los municipios con obras, salarios, jubilaciones, pensiones y otros servicios. En el presupuesto 2016 ya aprobado, se reconoce un déficit de 6.700 millones que se arrastran de ejercicios anteriores a nuestra gestión. No se trata de pedir prestado 10.000 millones de pesos, se trata de contar con la facultad para negociar progresivamente la reestructuración de un pasivo que impide funcionar con tranquilidad, dotando de previsibilidad las cuentas y un alivio en los urgentes vencimientos existentes para los municipios y la provincia. No pensamos en un endeudamiento permanente. Queremos dotar de previsibilidad al Tesoro Provincial para que la protección del empleo sume la tranquilidad respecto del cobro puntual de los salarios, las jubilaciones, los retiros y las pensiones. La obtención de estas asistencias financieras o créditos permitirá también el pago del aguinaldo de julio de la Administración Central, la Legislatura Provincial, los municipios, el Poder Judicial, entes y organismos descentralizados y centralizados y a los beneficiarios de jubilaciones, retiros y pensiones de la Caja de Previsión Social. Sin embargo, hay quienes actúan contra el pueblo santacruceño. Algunos destinan sus esfuerzos al intento de impedir que Santa Cruz mejore. Auspician agresivas manifestaciones, reclaman ayuda a la provincia y a la vez obstaculizan el avance de los mecanismos institucionales que se necesitan activar para salir de lo imprevisible. Afirman que Santa Cruz tiene plata y puede pagar los aguinaldos. Esto muestra la mala intención de esta oposición obstructiva que miente sobre la acuciante realidad. Y como no tiene la responsabilidad de conducir, promete lo incumplible y moviliza con sus actitudes a algunos sectores al boicot y a la violencia. Nuestro pueblo no quiere violencia, quiere paz. Se resiste a vivir bajo amenazas. No propicia rotura de vidrios, ataque a las oficinas públicas. No quiere que las escuelas permanezcan cerradas y sin clases. No pide que se cierre el acceso a los hospitales públicos. Las instituciones en nuestra democracia no pueden ni deben funcionar bajo presión patoteril. Les pido que el miedo no los paralice, ni nos haga indiferente o mirar para otro lado. Santa Cruz no puede ser rehén de ambiciones politiqueras con que se dedican a obstruir cualquier acción de gobierno, ni tampoco puede quedar atada a quienes interpretan que sus fueros sindicales les permiten llevarse por delante honras, personas y destruir bienes públicos. Por eso quiero llevar tranquilidad a todos los habitantes de Santa Cruz, a los que dependen de un ingreso que paga la provincia y a los que no. Esta decisión de la justicia con la medida cautelar no hace más que demorar todas las gestiones, condicionando el proceso de toma de deuda. Este Poder Ejecutivo ha acatado la orden, que de ninguna manera comparte, y ordenado se agoten todas las instancias institucionales para que esa ilegítima orden quede sin efecto. En el día de hoy se presentó el informe pedido por el juez y se apela la medida cautelar. Por eso repito, no importa cuán grandes sean los obstáculos que intenten levantarnos, nosotros seguiremos trabajando para salir adelante. No estoy dispuesta a ceder a ninguna extorsión. Sí apelo a que primen todos y todas la responsabilidad democrática, política, social y gremial para priorizar el bienestar de todos los sectores que conforman nuestra comunidad. Porque la modalidad de manifestarse de algunos sectores
es terriblemente cruel. Quieren a toda costa que usemos la fuerza y agreden de manera delirante a cuanto obstáculo se les presenta, sean edificios, muebles o personas, y sobre todo esta violencia la ejercen con más violencia cuando la captan los medios nacionales. ¿Qué ha pasado con algunos santacruceños? ¿Por qué imperan estas conductas? ¿Por qué este desdén por nuestra provincia? Por favor, súmense a la construcción de futuro. Ayudemos a que nuestras prácticas resulten compatibles con los derechos de los demás, sobre todo en lo que se refiere a salud y educación, sin que dejen de defender sus propios intereses y, obviamente, sus puntos de vista. Por nuestra parte, agradecemos a los diputados que concurrieron con su voto para otorgar las facultades necesarias para que podamos enfrentar con mejores herramientas la emergencia financiera provincial. Gracias a los intendentes, concejales, fuerzas vivas que apelan a la democracia. Estamos en emergencia. Fíjense, el día 28 de junio, es decir, ayer, en un diario de tirada nacional, que no es precisamente afín al proyecto que represento, reconoce que la ayuda de Nación para Santa Cruz ocupa casi el último lugar, el número 23. ¿Será porque somos pocos? ¿Será porque estamos lejos? ¿Volvimos la gente del interior a quedar fuera de la asistencia del gobierno central? Tengan todos y todas la certeza de que esta gobernadora y su vicegobernador, como todo su gabinete desde el 10 de diciembre de 2015, disponen de casi las 24 horas del día para reconstruir lo destruido y para seguir construyendo. Hemos tomado todas las medidas necesarias y no vamos a dudar en seguir tomándolas. Formamos parte de un proyecto provincial y popular que trabaja incansablemente, que se la juega a diario por el otro, que confía en que solo es posible el desarrollo de nuestra provincia si se da con inclusión, apostando, por supuesto, a la inversión, con la mirada puesta en los derechos que constitucionalmente debemos garantizar y que desea volver a colocar a Santa Cruz en el camino que se merece, en el del desarrollo definitivo. Tenemos que salir adelante, porque esa es la deuda pendiente con todas las generaciones, porque nuestra provincia debe ser, como decía, sinónimo de grandeza y de futuro. Por eso, me permito nuevamente convocar a todos y a todas, independientemente del color político que representen, sean militantes o no de alguna agrupación, los invito a que ayuden, no a esta gobernadora, sino a Santa Cruz.